Ah, ok, ok, ok. Ahora sí, entramos, habíamos entrado sin audio, ¿no? Bueno, queremos pedir disculpas a toda la gente que estaba conectada con nosotros. Ahí que nos chispoteó, hombre. Sí, guaya, nos chispoteó. Agüero fallas ahí. Bueno, primeramente saludos para todos los que están conectados con nosotros. Estoy volando lengua. Saludos para los amigos que están en diferentes páginas. La voz de Ultratumba, por favor, hable para que la gente escuche. Desgraciadamente, desgraciadamente habíamos arrancado ahí, pero estábamos tan emocionados que no nos fijamos que estaba desactivado el audio ahí. Que disculpas entonces. Pero ya está aquí esta gente para volar lengua con ustedes. Así mismo es. Bueno, ese es un nuevo formato. Pero primero quiero agradecer a los que han estado pendientes, nos han estado hablando y todo. A varias páginas que nos está retransmitiendo, en el caso de Identidad TV, el canal de televisión nos está retransmitiendo a esta hora, igual mismo a los amigos de Honduras Pro, también a Radio Perla en la página en Facebook y por supuesto Volando Lengua, un nuevo formato. Josué, bienvenido, buenas noches. Solo un para, nuevo miembro. Solo para aclarar a la gente. ¿Verdad? ¿Que está sudando? Sí, me tienen bien nervioso porque hay un montón de gente que vino acá a ver en vivo así porque creen que uno se equivoca en los no en nos vivo. Equivoca entonces, uno. No, jamás. Venimos a empezar. Jamás de los jamases. Y... ok. Con todo. Jefferson, no, buenas noches. Cuando empecé, cuando estaba escuchando que no había audio, sí me asusté. Yo, ya empezamos con problemas nosotros. Tío. Ok, Jefferson. Sí, sí, oye, buenas noches. Una disculpita ahí por el audio, ¿verdad? Pero ya estamos aquí y pues... venimos a lo que venimos, pues venimos a volar lengua, esperamos que les guste. Para mí es un placer estar aquí con mis compañeros, aunque falta uno, ¿verdad? Pero sabemos que en la próxima se va a reunir con nosotros y pues vamos a seguirle metiendo. Así es, bueno, quiero decirles que hoy estamos en vivo desde un lugar nuevo en El Progreso. Bonito. Pero las alitas son letales, bo. ¡Fuck! ¡Qué alitas más letales! Estamos desde Spot Beer Garden, ¿así es? Así es, okay. Spot Beer Garden. Spot, el Spot, Spot Beer Garden, el Spot, gracias por Ultratumba. Un lugar nuevo, novedoso aquí en El Progreso y Oro. Estamos contigo a Supermercado La Colonia, valga la redundancia de verdad, de nombre de la publicidad, pero igual ameritaba mencionarlo. Pero dime, sí, unas alitas, o sea, bélica. Hay una, frase que es bien famosa, ¿verdad? Pero yo creo que daría bueno aquí también, que si me van a dar alitas... que sean las del Spot Beer Garden. No, dime, son mundiales. Ay, son de... ahí. Si me vas a dar alas, ¿verdad? Si me vas a dar alas de Volando Lengua, que sean de Spot. Porque realmente están buenísimas. Si usted no ha tenido la oportunidad de venir aquí, le invito para que lo haga. Pero bueno, antes de entrar en materia, también quiero agradecer a los patrocinadores. Correcto. Quiero agradecer a la Alcaldía Municipal del Progreso y Oro, que dirige el abogado Alexander López Orellana. Gracias por la apertura. Igual forma a los amigos de Supermercado Cotepeque, el mejor supermercado del Progreso. Obviamente tenemos también regalos de Super Ocotepeca y bonos de consumo de Ocotepeca, así que hay que estar pendiente todos a través de la página. Además, la gente nos puede dar alguna idea de cómo poderlo regalar, porque estamos pensando vamos a hacer unas preguntas, cómo poderlo regalar, entonces vamos a hacer unas preguntas ahí. Vamos a hacer unas preguntas así letales. Así que esté pendiente ahí, el que conteste primero, a ese vamos a... Es correcto. También llegamos gracias a gentil patrocinio de Farmacia San Antonio, la farmacia 100% progreseña. Ahora se ha expandido la farmacia, bo. Oíme, ahora baja toda la costa norte, está en todos lados, bo. Ya parece, sí, no, dime, están en Tela con autoservicio, están en Morazán, están en El Negrito. Solo en Progreso en cada esquina, creo. En cada esquina. Y muy bueno. Sí, muy bueno. Hay muchos descuentos. Los miércoles son para la tercera edad, así como nosotros. Ahí podemos llegar, ahí a la farmacia San Antonio. Recomendado el súper de ellos, el espacio, el Starbucks que también. Tienen aquí cerca. Ahí aquí cerca en frente de la Ucrish. Me saca apuros porque me voy caminando ahí tranquilito. Sí, ahí compras de todo, fíjate. Ahí está el autoservicio y también está el mini súper, por si correcto. Tal vez... hay de todo, no tenés solo para ir a comprar ahí algo, una pastita o algo. Es correcto. También puedes encontrar ahí... cosas para que lleves a tu casa, algo que te haga falta también. Sí, no, y los medicamentos son bastante cómodos ahí, definitivamente que sí. También llegamos gracias al gentil patrocinio de Óptica Asociada. Para usted que ya está un poco mal de la vista, que ya le fallan los faroles, les invito para que puedan ir a Óptica Asociada, que queda donde era la policlínica, por aquí cerca. Sí. La policlínica por enseña, a una esquina, pegado mejor dicho, ahí se encuentra Ópticas Asociadas. Ahí usted puede que le chequeen bien los varoles, porque en estos tiempos hay que mirar bien. Yo ya necesito cambiar ahí. Ya, un poco, ya ando luz baja ya. No, ya. Yo ya con esto ya siento que necesito... ya ando un foco quemado ahí, ya. Necesitamos un poquito más ahí de aumento. De aumento, sí. Bueno. También queremos agradecer el gentil auspicio de Supergas. Si usted de las personas, porque así era mi mamá, de las personas que compran cilindros nuevos, va, te les ha costado a ustedes un cilindro nuevo. Sí. Ah, y de repente el gasero cuando viene a dejar el gas le deja un cilindro como cubeta de albañil, el que le va a dejar. Todo destuce, ¿va? No, es que mejor llenarlo. Sí, entonces usted llame a Supergas, aquí en El Progreso, queda atrás de Pizza Hut,
¿verdad? Ahí se lo van a llenar a la puerta de su casa. Y va a tener su propio cilindro. Y paga lo justo ahí, pues. Es correcto, correcto. No sabes que te están dando algún cilindro que ya está usado o que ya está dañado. Es tu cilindro, el nuevecito que te compraste y vos lo llenas. Ya viene, ya está todo picado ya no tiene ni color. Ya no tiene nada, ya no sabemos si lleva gas o lleva otra cosa ahí, va. Y también llegamos gracias al estilo de auspicio de Drinking House. La mejor discoteca del progreso, la de los mejores eventos es Drinking House, señores. Donde no te sacan a vos. No nos compliquemos, va. Yo debatía con alguien en el aspecto de discoteca. En el progreso con un DJ y me decía, no, vos estás equivocado. No, papá, le digo. Entonces le expuse mis motivos, el por qué, y no es porque sea patrocinador mío, sino porque es la única discoteca aquí. Los demás son bares y todo, y bien bonitos y todo, pues, y tienen sus pistas, ¿verdad? Pero obviamente como discoteca, como formato de discoteca, es Drinking House, la de los mejores eventos en el progreso. Queremos agradecer también a ellos porque está con nosotros. También gracias a CIMEC. CIMEC es un laboratorio. CIMEC. Sí, que queda enfrente de Carlos B. González. Oh, sí, sí, sí. Ahí te haces todos los exámenes habidos y por haber de glucosa, el azúcar, tiroides, de todo. Ahí en CIMEC, y ahora hay emergencia a las 24 horas. Vos llegás ahorita mismo con un problema, ahí te tienes de volada. Y te hacen el examen. Te hacen el examen de todo lo que querrás. Ah, y todo. El de la próstata, vos que ya te va a tocar, ahí también te lo puedes ir a hacer. Pero ahora ya es con sangre, ¿verdad? ¿Cuál con sangre? Dice Pilo Tejeda. Que el mejor examen de la próstata es el tacto. Oíme, yo creo que eso es lo más, eso es como el miedo que todavía no he bloqueado. Pero dicen que no se siente nada. Bueno, y Roy, ya se la hizo Roy, ya se la hizo. No, depende, no, eso, depende eso que dicen, de qué tan... Lo que eso pasa que dicen que no se siente nada. Cuando yo me la hice, el doctor era enano. O sea, procure que sea enano. Pero una manota. No he llegado todavía a hacérmelo, pero va a tocar hacerlo, pues. Va a tocar y para dónde. Pero sí, dicen que ahora hay otro mecanismo que te sacan sangre y ahí te van viendo a ver qué tal, va. Hay que ver, a ver si funciona o no. O el que va a hacérselo a un lugar y quiere una segunda opinión, ¿verdad? Es correcto. Quiere otro, ya va como a cuatro, ya le gustó. Ya. Oíme, ¿cómo se está poniendo el ambiente acá en el spot, va? Oíme, es que la gente no respeta ni los lunes, va. Oíme. Esta gente chusma, va. Muy importante, caballeros, que se acuerden de mencionarle a la gente cómo van a estar ganando esos premios, que compartan, que es lo más importante también. Ok, comiencen a compartir la página. Estamos ahora mismo a través de Honduras Pro, página oficial de Volando Lengua. Obviamente está la de Volando Lengua también, si usted lo quiere ver por allá. Pero yo les recomiendo que lo miren mejor porque se mira con más calidad en Honduras Pro. De hecho, para que la gente esté más enterada de cómo va a funcionar ese proyecto, en esta página va a estar saliendo el programa y vamos a estar haciendo reels y haciendo cortos de las partes más interesantes de esta transmisión, las vamos a estar pasando por la página Volando la Lengua. Así mismo es. Simultáneo también con esta página. ¿Verdad? Como siempre, cayendo nieve en el progreso también, ¿verdad? Está cayendo nieve, va. Con las temperaturas. Podemos ver ahí al amigo ahorita que está sufriendo bastante, ¿verdad? Imagínate. Mira, yo también quiero agradecer. Es que, mire, la gente no sabe. Hay unas ollas aquí con... Que ¿has visto los pollos cuando están así en la... Lebrame el mangulil de aquí. Estamos en una vitrina. Sí, estamos en una vitrina. Hay unos paneles aquí con la productora, pero al 100, ¿verdad? Pero me hubieran avisado, me hubiera venido con camisa de tirante. Yo creo que es porque estás un poquito como que ansioso, nervioso por probar las alitas. Ay, sí, es cierto. Y yo estoy sin cenar acá porque ya mandé a pedir unas alitas, pero curiosas. Ya van a venir las alitas, pa. Ya venden las alitas que pedimos. Para que la gente pueda, para que la gente venga a ver cómo está el dembow aquí, pues. No, y las pueden pedir a domicilio también, ¿verdad? También hay a domicilio, ¿verdad? Correcto, también tiene a domicilio. Ok, también quiero agradecer a la Clínica del Ojo aquí en El Progreso, ¿verdad? A mi buen amigo Melvin Tejada, que también tiene un grupo de... Él es el presidente del Club Rotario Perla de Lulúa. Así que saludito para mi buen amigo Melvin Tejada, de la Clínica del Ojo, aquí en El Progreso también, con muchos beneficios para toda aquella gente de escasos recursos que definitivamente necesita hacerse una cirugía, una operación de catarata. Ahí mismo lo pueden hacer con la Clínica del Ojo y pueden ver ustedes que hay precios muy, muy accesibles. Pero bueno, muchachos, después de todo esto, después dicho esto, Bus Ultratumba. Casi nos va la hora. Solo es publicidad. Y el tema solo es publicidad. Andamos letales. Qué bárbaro. Andamos vinagres, como dije. Venimos empezando con todo. Venimos arrasando. Quiero decirles que ya se comenzó la temporada navideña. Ya que hay gente que no respeta la Navidad. No, hombre, y no había empezado ni noviembre ya. Y... Oíme, un amigo mío que tiene radios en el departamento de Yoro le hizo la cena navideña en octubre a la gente. Oíme.
Y ya lo despachó. Y el aguinaldo ya se lo dio. Ese no, ese lo va a dar hasta... No, los aguinaldos creo que es el... No, yo creo que es el de verdad. Ya también. Sí, no, pero no, no, es que no. Yo no sé. Este año, yo no sé si ustedes me dejan mentir o no. Este año yo sentí que la Navidad comenzó antes que lo normal. ¿No? ¿Sentiste que te entró antes entonces la Navidad? ¿Ah? ¿Sentiste que te entró antes? Sí, yo sé. La Navidad, ¿verdad? Sí. Es exagerado. Es que mira, después de la pandemia la gente ha quedado con que... Hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento. O sea, no, hay que aprovechar, pero en la Navidad hay muchos aprovechados también. No, sí. Mira, hay gente que anda viendo dónde se va a ir a meter para los tamales y los sándwiches y la pierna de cerdo. De mí no vas a estar hablando. No, oíme, ¿no? Ya la gente comienza a ver dónde va a ir. Oíme, para todos aquellos que tienen yernos, esos son los más chuchos, po. Fíjate que hay gente que hace como un itinerario. Ay, a las 6 voy a ir allá, de 6 a 7 me va a tocar allá, y de 8 a 9, de 12 a 11. Después del abrazo. Tal vez hay gente que dice, no, me invitaron aquí a tal parte, voy a ir ahí, pues no lo han invitado, loco. No. ¿Quieres ir a ver dónde cae? Y hay gente que comienza su peregrinación en Navidad para ir a chupar a las casas ajenas y termina ya dando el abrazo, pero ya está bolito. Entonces ya solo llega el abrazo y a dormir. Ya se queda abrazando, pero con un poste. No, dime. La Navidad comenzó antes. Ahora, ¿cuáles son las cosas que conlleva la Navidad? Se viene el cuchumbo. No, no viene. Vino el amigo secreto. Ve, Javier, saludos de San Pedro Sula. Pero no se vino. Viene, se viene la, el amigo secreto. No, no se vino el cuchumbo hoy. Ah, no, no se vino. No se vino. Oye, tienes que conocer a Javier. Esta, gente no, todo un personaje, no, esta gente no tiene cultura. Saludos para el amigo Javier. Saludos para Javier. Mi máximo saludos, respeto. Javier. Ya nos escribió ahí, saludos ahí. Un hombre de medios. Un hombre de medios. De miedo. Lo vamos a tener por acá también. De medios y de experiencia. Medios y de miedos. Experiencia. Sí, tiene mucha experiencia. La voz de la experiencia. Lo que pasa es que tenemos mucha camaradería con él, llevamos súper bien. Uh-huh. Ahora, les decía que pues ya se viene el amigo secreto, ya comienzan ya algunas empresas a disque meterse al tema de los regalos. Y te toca hay unos el que jefe, no dan bro. Nada, hay unos que no dan nada. Hay unos que, no, ese es macaneado. Hay unos que van al agachón. Porque van al agachón. Sí, hombre. Para dar un regalo. Y tal vez aquel, el otro, para quedar bien. Yo digo que el único que está preocupado, el único que está preocupado en los cuchumbos es el que le tocó el jefe, ¿no? Sí. Te imaginas. ¿Qué le voy a dar? Ajá, pero también es... Cólera. Pero a veces los jefes también... Los jefes también no dan buenos regalos todos, pues. Ah, no es sí, mío, sí, no, yo no. Lo quiero mucho. ¿Ya hicieron ustedes el amigo secreto? ¿Eh? ¿Ya hicieron el amigo secreto? No, todavía no. Y por acá anda el jefe. ¿Aquí anda? Ah, bueno, ahí está. De ya habló, ya le tiró la cantada a este ya. No, pero cuando estabas hablando de que eran los aguinaldos antes, joló lo que debían, le dije yo. Si supiera que te va a llegar ahorita. Sí, ni en cuenta te tengo. Ahora, hay que reconocer también que una muy buena parte de la ciudadanía de empleados no reciben su aguinaldo. Sí. Sino que se lo dan hasta después, porque la cosa está perra, está fea. La cosa. Está fea, pero hay mucho emprendedor, hay mucho dueño de empresa que sí es consciente que se ocupa el circulante para sus empleados y lo da, pues. Lo da responsablemente. Y lo da. Y como vos decís, hay mucho emprendedor de que se salió de sus empleos, uh-huh. Ganando fijo, para jugárselo ahorita emprendedor y no va a haber ese aguinaldo. Si no ahorró o no guardó, no va a haber porque sí. en el emprendimiento eso es lo que carece, ¿verdad? Pero hay mucho trabajo, qué bueno para así mismo. Bueno, quiero saludar a mi buen amigo Carlos Reyes, él es el director de Radio Perla. Ya está, me mandó la foto. Pendiente. Ya estamos activos ya en la página de ellos. Ah, ya está compartiendo. Saludos para ahí. Carlos Reyes de Radio Perla. También para mi buen amigo Kenny, allá en Jocón Lloro. A Arnulfo Pineda, saludos. Para la abogada Yasmín Quiroz, una buena amiga nuestra. Para Manu Martínez. Manu Martínez, mira, Manu Martínez es creído. ¿Sabes quién es Manu Martínez? Manu Martínez es el que sacó la canción del Wendy Negueira, ¿eh? Roy, Manu, yo quiero dejarle un podcast, pero no me han pasado el contacto del Roy. No, es que fíjate que si yo le he escrito, no, y lo tengo que decir públicamente, le he escrito y me dejen visto, vos. Me dejen visto y nunca me dice nada. Entonces, Manu, si me estás viendo, que ahorita me escribió, ya tiempo te quiere tener aquí en el programa, pero no te dejas, papá. Y no tiene nuevos proyectos para ahorita, ¿va? Viajó a Japón. Ah, no, a China. China fue. Pues. Pero sí, espectáculo, brother, espectáculo. Mis respetos para él. Ya tiene entonces ya su material de viaje. No, el hombre ya vino. Ya, el hombre ya, en ese viaje, ya tiene sus estrenos. Y hay muchas cosas que hay que hablar con Manu, porque por ejemplo cuando pasó lo de las tormentas, ¿verdad? Que se le dañó su estudio y todo eso, tiene mucha historia, Manu. Sí. Un saludo también a él ahí. Ahora, yo quiero meter la cuchara en esa parte que estaban hablando ustedes de lo que es el aguinaldo. Roy,
Oíme, Roy. Ajá. Hay empresas. Nos va a dar aguinaldo. Hay empresas, oíganme bien, que desde junio, cuando entregaron el 14º, ya los empleados les están pidiendo que les adelanten el aguinaldo. Y te puedo decir con propiedad que muchas municipalidades tienen esa costumbre. No, hombre. Te lo digo con propiedad, brother. Ok. Bueno, yo quiero que la gente participe en Facebook. Sí. La gente participa mira en Facebook. Mira que la están comentando, va. Hablalo. Y un ex compañero ahí pone que, hey, per, pues, que me puse. Son bajura, son bajura. Óyeme, quiero saludar a mi buen amigo Pedro Abadí Funes, periodista de Teleprogreso, dueño de la página Más Radio. Una excelente página de noticias aquí en El Progreso de Oro. Saludos para Pedro Abadí Funes, un excelente presentador de medios de comunicación. También a Carlos Gerardo Contreras, que también está por ahí, David Acosta. Hey, David Acosta, le voy a contar este que nos está escribiendo, David Acosta. David Acosta es un maestro, yo lo quiero mucho, un buen amigo mío. Es de la cabecera departamental de Yoro, pero este tipo es el hombre más viajado del año 2023. Mira, ese tipo todos los fines de semana, el hombre no pasa en ese pueblo. Mira aquí en Roatán, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, La Esperanza, oíme. Yo quiero claro, vivir está en el soltero, sueño. Está soltero, es un maestro de los de peso. Y es que está gordito, pues es de peso. De peso. De peso, no, saludos para David. Y pasa viajando, tiene su grupo de amigos, la abogada Miriam, el licenciado Castillo, entre otros. Igual la pasan bien, qué bonito, ¿no? Qué bonito que están disfrutando de su tiempo, de conocer Honduras y también salir fuera del mismo. Así que para mi buen amigo David Acosta, le quiero saludar desde El Progreso. Llora, a ver cuándo viene por acá. JC Carvajal, mi buen amigo Juan Carlos Carvajal, Juan Carlos Carvajal, regidor. De la, este es el peleón, ¿va? No. No es del gas. Bueno, JC Carvajal, de éxitos, amigos, que todo le salga bien y Dios les bendiga. Yo siempre daba jabón de baño de regalo de mi amigo secreto, mira. ¿Qué? No, mira. Gente como usted. Oíme. Pues mejor no se meta a los cuchumbos y va a andar así. No. Por gente así, deje de creer en los cuchumbos. Yo sí, correcto. Saludos a mi amigo Javier nuevamente. Ok, Tavo Antunes Barahona dice saludos a todos, un placer verles en vivo. Pame Vázquez Santos, saludos. Milton Hernández, saludos. David Acosta, me van a secuestrar, Roy. Saludos, un abrazo especial a todos, muy buen podcast. Gracias, David. Saludos a David, a días no lo veo. Pero te voy a contar una cosa. Este muchacho, lo voy a llevar un día, acuérdeme. David, un excelente chef. Oh, ¿sí? Sí, tenía un chef, tenía su propio restaurante que se llamaba, o se llama, creo, no, le perdí el hilo. Ya tiempos no voy por allá. El Campechano. Oíme, una comida, hermano. Exquisito, nada que envidiarle a ningún restaurante. Asados. El hombre decora eventos también, tiene una empresa que se llama Deco Globe y decora eventos para esta temporada y para cualquier otra. Hay que saludos para mi buen amigo David Acosta ahí en la con ciudad. Con razón, dije que lo van a secuestrar. No, pero es que el hombre es bueno. El hombre es bueno. Es bueno, David. Bueno. Bueno, de hecho, él nos decía de que habláramos también de las cenas navideñas. Ajá. ¿Has tenido pasadas en cena navideña vos, que digas? Sí. Cena navideña, el que llega a bolo. No han empezado, ya llega activado. O sea, hay gente que llega tocada y no del Espíritu Santo a la cena navideña. ¿Por qué? Porque lo van a poner a hablar. Y hay gente que no le gusta hablar. Y para agarrar valor. Y ya empiezan, yo quiero enviar un saludo a mi jefe. Jefe, yo lo quiero, jefe. Desde lo más profundo de mi corazón, jefe. Yo lo estimo, jefe. Entonces, todo el mundo es la risión de toda la cena navideña. No puede faltar el que llegue a bolo. No, y es que igual también, si las cenas son acostumbradas de armar relajo así de bebidas, pues se arma un relajo, la de recursos humanos termina bailando con el guache ahí. Con los de mantenimiento. Con los de mantenimiento. ¿Qué otra pasada sucede en las famosas cenas navideñas? Bueno, también están, bueno, así como están los que hablan demasiado, cuando ya se activan, también hay gente que se queda muda cuando bebe. Hay gente que se queda calladito. Hay gente que se queda ahí. Hay el otro que llega solo a criticar. Ay, mira vos. Mira, ¿viste la ropa aquella? Ay, mira cómo anda. Este es el estreno del año pasado. Es que yo lo digo. Es el castroso del trabajo. Huele a pura paca este muchacho. Llegan a criticar, fíjate. Está también el que nunca se queda bien. Que los regalos, dice que puras papadas porque dan regalos. Ajá. No, que es que el regalo más chulo un cuyo, dije. Está el otro que es el envidioso. Que cree que al otro le dieron mejor regalo que a él. Mira, y tantas cosas que pasan en una cena de Navidad. Ah, y no puede faltar
el que habla de las comidas, va, hasta en las graduaciones, va. Qué arroz más masoso el que dieron. Oíme, nada, y, te conforme, lo están, ¿no? Y te lo están regalando, hermano. Oíme, ay, y llega no. A criticar hasta la comida. Consejo va. Sano, consejo sano, no lo inviten a Roy. No me inviten, no lo inviten no, a Roy. Yo crítico, no me inviten. Si ya saben cómo soy, no me inviten. Dice, yo estaba asustado. Dice Gerardo Contreras, que lo saludemos. Un saludito ahí. Saludito. Dice que le pasemos unas alitas a José Mejía para que bote los nervios. Ok. Es por eso, acá. Lo que no he comido, que ando medio ahí. El que llega a la cena con las camisas del hermano y le quedan socadas y los botones tienen más fuerza que Sansón. Es cierto. Es cierto, wow. Hey, vos, ¿qué, Juan Carlos Carvajal. ¿Que yo qué? ¿Ah? David Banega, este es Alca, ¿va? ¿Quién? David Banega es Alca. No, Leyva es, ¿va? Sí, David Leyva Banega es. Dice, no. Josué, en los intercambios de regalos le dice al que le toca, después te lo daré en la quincena. Ay, sí. Lo que te quiero dar vale mucho. Oíme, vos. Solo porque no le di regalo yo en la... Dice Carlos Gerardo Contreras Roy, dale las alitas a José Mejía para que deje los nervios. ¿Quiénes más están por acá? Tanta gente... Red Box HN, saludos desde Red Box San Pedro Sula, éxito Roy, gracias. Carlos Reyes dice saludos y alitas para todos, señores. Eso es lo que hay. Daniel Celaya, un saludo para Lachi. Lo queremos mucho, hoy en su cumpleaños. Hoy está de cumpleaños Lachi, no sé quién será Lachi. Oye, hoy está pasada, es pasada. El que se gana la estufa en los premios y va con la esposa y los compañeros dicen entre ellos, hoy sí ya le van a poner lonche, ya. Hoy sí ya va a poder comer. Oja, ¿y sabes qué es lo que pasa? Que el tipo tal vez sí le pone el lunch, pero se lo da a los compañeros porque tal vez no le gusta. No, y ya se queda no mal tal a la vez mujer. No es que se lo da, sino que le caen. O le cae, o de repente anda enamorado y se lo da a la compañera. Creo que mujeres han dejado de confiar y ya no dan lunch ya a las mujeres porque estos hombres han dañado la reputación. De... Pero también pasa en las mujeres. Oye, mi amor, vos siempre llevas comida todas las mañanas y nunca pones fotos. No era que vos también das la comida en el hospital. No, wow. Entonces, también pasa en las mujeres, va. También pasa en las mujeres el tema de que llevas la comida y a ver qué se hace, va. Ah, no, es que esta mujer es cuña. No es que es cuña. No, y que mira, hay otra pasada de esas de las cenas navideñas, ¿verdad? Cuando vos estás ahí en el amigo secreto y vos llevas un regalo caro, vos te esforzaste y diste un buen regalo. Sí. Y el man que trajo la tacita empieza a describirte a vos. Ay, es que es un barbón que tiene un podcast y que... ¡Hijo, ya, coño! ¡Qué pasado! No es mentira. Ahora hay gente que ha dejado de confiar en los cuchumbos. Ahora bien, eso es en el mentado de la cena navideña. Pero ¿qué es lo que conlleva la Navidad? Se viene el 24, señores, y ya la gente viene con todo furia. Eso. Vienen las mentadas de excusas. Llega a la casa de algún vecino. Vecino, ¿cómo está? Buenas noches. Feliz Navidad. ¿Se va a echar alguna cervecita, vecino? Mire, yo la verdad, vecino, no. Que yo no tomo, pero en Navidad sí. Tíremela. Y es pura mentira. Es pura casaca. Venga, unos tamales ahí, es más bolo que el guaro. ¿Qué pasó? ¿Ah? Es más bolo que el guaro. Entonces, dice la mentira del tema de beber porque le están invitando. Y gente que pone de excusa a la Navidad para beber y es mentira, hombre. No, cuando está repartiendo la comida y vos te haces como que no te enojas vos, va. Porque te da pena, ¿verdad? Entonces, esto y te pasa, loco. ¡Ay, ve! No, ay, es no, que da, no da un poquito de pena, nada. Loco. Da un poquito ay, de pena sí, a veces, ay. Va, pero... Yo no, mira, lo que es hambre y pena... lo que menos desde tenemos. Chiquito te lo quitaron. Se nota. Se nota. ¿Pero qué te pasó? Dice por acá Carlos Reyes, pasada el que se gana el... ya lo dijeron, va. Sí. No, pero otra Carlos pasada Fortín. Es que la... Que pueden ir comentando también otra pasada. Hacen una rifa y se lo gana el que viene empezando a trabajar, vos llevaba 2 semanas ahí y vos llevas rumbándole como 3 años... Eso es verdad. Y la gana el hipote que está todavía, lo están capacitando todavía, llevó el plasma. Ya de oíme, este Juan Carlos Carvajal, el regidor, es tremendo. Bo. Todas las mañas que él hace las está poniendo aquí. Dice, se viene el 24 todos los años, llegas con una mujer diferente. Y la tía que no se mide y te dice, ¡otra! Yeah. Hey, le voy a dar un consejo. Se la sabe toda si usted lleva a alguien a su cena navideña ahí en familia, no le voy a dar un consejo. No lleve Juan Carlos. Sí, no. Míreme, le voy a dar un consejo.
al chavalo o a la chavala que lleven nueva. Y si ustedes no vieron y cada año la cambia, siempre ponga a la última de la foto. No la vaya a poner en medio. Porque cuando ya no ande con ella, solo la corta. Solo corta ese pedacito y la foto no se daña. Buen mensaje. Buen consejo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo lo he aplicado. Otro consejo podría ser, si vos llevas una... Bueno, obviamente vos sabes la persona que iba, ¿verdad? Otro consejo que podría darle a ella es decirle que tu familia es bien bromista y siempre te molesta y te rebana de que llevas otra diferente, pero no, ¿verdad? Así es. Bueno, también quiero saludar y agradecer a los amigos de Fibranet, el mejor internet del progreso. Yo, mi buen amigo Carlos Catán, también es chef de chorizos. ¿Le gustan los chorizos? Mire. Asarlo, pero no asarlo, está viendo. Asarlo, sí, asarlo. Porque nosotros comemos bastante asado. Sí, correcto. Y un excelente, aparte de la amistad que tenemos, es un buen empresario, así que saludos para Carlos con su Fibranet, el mejor internet del progreso Yoro. Dije, Carvajal, que gracias por los consejos, que por eso él ve, para estar aprendiendo. No, más bien nosotros estamos aprendiendo de él. Así es, a ver, por acá dice Lilian López, le mete Josué López. Le mete. Saludito, saludito. Bueno, ahí está. Cosas personales no estén contando, por favor. Bien, recuerden que tenemos hoy bonos de consumo de Super Ocotepeque, ¿verdad? Super Ocotepeque, quiero que compartan. Quiero darles una información. Me voy a salir un ratito por acá porque sí quiero dar esta información de Super Ocotepeque. Quiero decirles que el próximo sábado, este sábado estaremos en Puerto Cortés con el gran sorteo anual de Super Ocotepeque, y el próximo sábado 16 estaremos en El Progreso con cualquier cantidad de sorteo, estufas, lavadora, producto, un año gratis en el Super, una locura total. Ucha, así que no se lo pueden perder. Un año. Este fin de semana, atención, Puerto Cortés, allá nos vemos, y el 16 aquí en Super Ocotepeque, Boulevard Elena Kullman en El Progreso. Yo. Vamos a dar muchos premios, así que pónganse las pilas porque ya vamos a dar las preguntas. Y las primeras personas que nos comenten se llevan los bonos de consumo de Super Ocotepeque, el supermercado que usted le encuentra todo. Es parte de mi casa. Super Ocotepeque. Ya me están dando los ojitos con las alitas. Ya están, sí. Tráigala. Ya huele ya. Es que queremos presentarla que queremos presentarla para que y hable. ¿Y Araceli no ha venido? Sí, no, se está escondiendo. Está bueno, ya tenemos la segunda, amigo. Ahí. Sí, chulada. Se me alista entonces. ¿Quién es la que va a venir a hablar? Se ve desde ahí. Yo cuando vine aquí pensé que era Araceli, pero en miniatura. ¿A qué se parece? Yo pensé que era Araceli. Se parece la hija. Roy, ¿ah? Haceme un favor ahí, mostrarle a la gente ahí esas sabrosas alitas que hay por acá. Mira, estas son las alitas. Arriba. Que no las vas a encontrar en cualquier... Que se me va a caer. Eso, ahí está bien. Mira, estas son las alitas que no en cualquier lugar las vas a encontrar. Y no lo digo porque estoy acá, y no que es el sabor es inconfundible. Usted ya las probaba, vos, Ultratumba. Así es. ¿Qué le deliciosas. Spot Beer Garden, lo mejor. Otra cosa, Roy, después de las 8 de la noche, se ha armado un buen ambiente por acá, Roy. Increíble, después de las 8 de la noche. Se ha venido aquí, va, vos. Así es. Oíme vos y esas 24 aletas, vos. ¿Cómo? Enseñala. Oíme, ha agarrado la onda de la Navidad, en serio, vos. Ey, mira, eso solo era un tema, vos. Oíme, ¿por qué le dieron más a él usted? ¡No! Que las enseñe. Va a seguir comiendo. Que las enseñe. Y vale más que el límite aquí es de 24 y no pide de 50. Arriba. Eso. Porque solo hay de estas. No había. Ya no tiene canastita. No había Jumbo. ¿Cuántas hay ahí, José? Hay 42. Ahora, hay 24. Pero no, ya en verdad les digo, ven a disfrutar de Spot Brew Garden. Aquí en El Progreso, yo ahora un nuevo local. Ahora, sí me gustaría hablar con alguien, porque sí quería comentarle que aquí también tienen unos, ¿cómo se llama eso? Los juegos. Como un área de juegos. Sí, un área de juegos. Fíjate que son de esas bolas. ¿Burbuja? Una burbuja que burbuja. Te pones vos y jugás a estarte empujando. Y, ajá. Está genial esa idea. Quiero agradecer a mi buena amiga Araceli Paz. Ella es la jefa de unidad de turismo de la Corporación Municipal del Progreso, por este emprendimiento. Gracias por la invitación. La verdad que ya días me invitaba a Araceli, pero le habíamos quedado mal. Está buena la idea y nos pone que vayamos a jugar allá. Ahorita por la cuestión de tiempo. Ahorita no se puede, pero está bonita la idea y nos hacemos. Sí, vamos a ver. ¿Habrán burbujas? ¿Habrán? Para mí. ¿Será que no vamos a ocupar burbujas? No vamos a caber en las burbujas. No vamos a caber en las burbujas nosotros. Es mentira. Me ahogo, dígame, no. Vamos a ver, por acá hay más mensajes que vienen llegando a través de nuestra transmisión en vivo a esta hora. Me está cambiando por acá. Quiero saludar a mi buen amigo Carlitos Humansor.
Carlitos Humansor, un buen amigo nuestro también que está conectado con nosotros a esta hora. Le quiero saludar. Daniel Zelaya, vayan a jugar, dije. Qué rico comer de gratis. Pues. Oye, este Carlos Gerardo Contreras, qué rico comer de gratis para usted. No, esto lo paga la producción del programa. La producción lo paga. ¿Cómo? Juan Carlos Carvajal, gracias, buen consejo. Por eso lo veo para aprender. Pero lo veo para aprender. Ok. Pasada, típico, siempre se dice Colo regla y el regalo tiene que ser no más o menos. Ah, también es cierto. Le ponen precio. Le ponen un precio al regalo el cuchumbo. Eso es verdad. 500 bolas, pero hay otros de agrandado, porque son agrandados. Es que también te ponen un mínimo y un máximo. Póngalo de 1,000, dije. Pero es que solo es porque alguna muchacha le llama la atención del grupo. Te ponen un mínimo y también te ponen un... Bueno, el máximo creo que no, pero sí te ponen un mínimo. Vaya, por ejemplo, te dicen el mínimo de regalo puede ser de 300 lempiras. Ah, a Javier siempre le ponen el mínimo. Javier, mi amigo Javier Herrera en San Pedro Sula. Él es el otro miembro que falta. ¿A vos te falta miembro? El otro miembro del equipo. Ah, ok. El otro miembro del equipo que va a estar con nosotros posiblemente, que no se define. No se sabe si es gallo o gallina, para que esté con nosotros el próximo programa. No sabemos todavía. ¿Pero a vos te hace falta el miembro? ¿Ah? ¿Te hace falta el miembro a vos? No, lo tengo bien todo. Gracias. Sí, completito. Lo tengo bien. Bueno, por mientras se preparan las amigas aquí de Spot. ¿Ah? No, es que tienen pena esta gente. ¿Por qué será? No sé. Ahora, pero sí me gustaría que me hablaran acerca de las bebidas que tienen acá. Que no he probado, solo he probado la normal, pero que me vinieran a mencionar. ¿Usted qué ha los horarios, que digan los... No, pero las bebidas, ¿usted qué ha venido a consumir? Ah, no, bien, el jugo natural es bien rico. No, pero de bebida así, para ponerse en acción. Alegres. ¿Alegres? Alegres. ¿La michelada? La michelada. ¿Qué más vende aquí? Bueno... Es que tendríamos que ver el menú, porque yo solo comí balitas y fresquito también. Aquí. Mire, tal vez me consiguen el menú solo para leerlo, ya que no va a venir nadie, ¿va? Para que alguien pueda, para que anímese. Se puedan dar cuenta. Sí. Ok. Dice por acá, quiero saludar también a mi buen amigo Orlando Molina. Orlando Molina está en Estados Unidos, él es el que hace el evento del Juego de las Leyendas. En el Estadio Olímpico. Ahorita el 29 se viene un homenaje al Honduras Progreso. Ya hay homenaje para el Honduras Programa, mira. Sí, ya está el homenaje. Ya son leyendas. 29 de diciembre en el estadio Humberto Micheletti. Orlando es un excelente amigo, un socio estratégico, de hecho, del programa. Así que saluditos para él, para sus páginas y para todo. Posiblemente ya estamos ya finiquitando porque queremos hablar del tema del Juego de las Leyendas con él, ¿verdad? El próximo programa. Ok, gracias. Por ahí está el menú. Aquí está, mire. Bueno, aquí voy a estar yo como que... ¿Qué pido? El Spot Beer Garden. Están las cervezas importadas. Está el que le gusta a usted, el whisky. El Bombay. El Bombay, dice ahí. ¿Será alguna bomba? ¿Será familia de Popeye? De seguro. Está el Tanquerep. El Tanquerep. Tanque. Bueno, es que aquí solo cerveza me trajeron. Déjame ver aquí. Aquí están las alitas. Ahí está la comidita. Están las pechuguitas, los deditos y los extras. Están la orden de papa y de papas personales y también orden de papa familiar. Están también con, si usted la quiere, con mozzarella, queso mozzarella, jalapeñas o con aros de cebolla. Ah, mira que yo no delicioso, sabía que... ¿no? Tú vas a tener que pedir gracias a Dios para que no se dio cuenta y no les pide todo, una variedad. Una de cada uno, por favor. Sí, no para mostrar el menú, güey. Están las micheladas, los mojitos, la margarita, la piña colada, la sangría, el Cuba, el tequila sunrise y el daiquiri. Como un menú bien variado, ¿va? Bastante variedad. Costeles. Está también el tequila. Está también el ron. Todos los rones. Bueno, realmente que aquí es una gran variedad que usted puede venir a disfrutar. Mira que aquí es un lunes y la gente aquí está en acción. Sí, hombre, aquí la gente está bien ambientada. La gente está metida en acción un lunes, ¿va? ¿Qué dice la gente ahí? Vamos a ver. Pasada, dicen, oye, pasada. Oí bien esta pasada. A ver. Pasada, dicen, cuando el familiar no se acuerda de mandar la remesa. Vamos a entrar en ese tema. Por ahí vi un saludito de mi hermano. Ahí vamos de mandarla ya porque se hacen una fila. La gente que no dispara ni en defensa propia, no mandan nada para acá, ¿va? Y se salen con la típica paja, es que no trabajé todas las semanas.
Es que acá estuvo nevando. Sí, no pudo. O sea, que será que cuando neva por el frío, se paraliza todo ese estado. Sí, es que no, no, no revientan cuestas. Pero será verdad. Está quemada la chamba aquí, dice. Está quemada la chamba aquí. No, aquí está bien vergueada la situación, dije, ya con el iPhone 15 aquí, vos. Sí, imagínate, vos. Pero no te manda para los estrenos. Pero vos, no me sube, sube la historia. Aquí andamos, porque aquí nos ha traído la vida. Y pegando, ¿no? Ahora, cuando viene el 24, comienzan a chillar todos. Ya no hay chamba, ya no, ya sí, no, ya ahí, no aquí andamos. Ahí empiezan a chillar, que me hace falta Honduras, que me hace falta la gente, que no sé qué, que y todo aquello, va. Hay gente que apaga los teléfonos, no contestan en temporada navideña. Sí, ¿eh? Porque no quiere que les pidan. ¿Vos te acordás antes? Ahora ya no sucede porque ya la tecnología ha avanzado bastante, pero antes, ¿cómo se colapsaba el celular, verdad? Cuando, porque todo el mundo usaba el teléfono y se mamaba la red y sí, ya no había red. Se caía. Mejoraron eso, ¿va? ¿Usted que trabajó para las empresas telefónicas? ¿No? Esa era la paja que echaba Tigo, pero en realidad no tenía ni Tigo ni Claro. ¿Qué era eso? Valga la publicidad. No había publicidad, capacidad, ¿va? No había capacidad, no tenían capacidad. Ah, mira, dato curioso. Mira, dice, iban allá a la caguama, papa, ese. Feliz el Roy ahí en el Beer Garden, dice Junior Mejía, el productor Junior Mejía de Los Cirgueleros. Envía un saludo también. Ah, un saludo, ahí para la página, colega ahí. Los Cirgueleros también. No, es que estos son bolitos también. Todos ellos. No, hombre. Son bolitos, un comentario bolitos aquí. Aprovechando aquí que están ahí, que me comenten qué significa esa palabra. Fíjate, no, nunca le. De la ciruela. Fíjate que a mí me lo dijeron. O de ciruela. No, a mí me lo dijeron cuando estuve, cuando me invitaron, pero no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí les pregunté. Porque imagínate, es llamativo, pues. Los manes explicándole a Roy y Roy. Ta, 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 ra, ra, ta, ta, ra, ta. No, claro que sí me acordé en el momento, pero fíjate que después no. No sé por qué. No tuve la retentiva de acordarme después. No sé, o sea, se me escapó. ¿Qué cosa, papá? Pero sí sería bueno que lo escribieras y está viendo. Se le fue el pájaro. Bueno, ¿cómo vamos a dar los cupones bueno ahí? Bueno, vamos a hacer algunas preguntas ahí. El primero que responda sería. Primero lo primero, a compartir ahorita, porque van dice, primero las preguntas. Dice por acá, buena paja, dale viento a las alitas, raza de José. Cállate, a rato me están haciendo ojitos y no. Bueno, y no comen porque no quieren. No, es que la verdad yo no puedo comer ahí enfrente de ustedes porque me mancho todo, y entonces mejor después. Ahí, dice aquí, Carlos Gerardo Contreras, nombre, para los que estamos casados es lo vergueado, comprar los regalos. Okay. Uy, sí. Para mi buena amiga Yesenia Salazar, la nueva gerente del departamento de mercadeo de Ocotepec, que nos está viendo a esta hora. Saludos para Yesenia. Y por supuesto, trabaja en el mejor supermercado del Progreso Super Ocotepec. Bueno, tenemos boletos, bueno, bonos de consumo. ¿Cómo los regalamos, mi estimado amigo Josué? Luego voy con Jefferson. Una pregunta usted, una pregunta Jefferson, otra pregunta yo. Así nos vamos para regalar la primera. ¿Cuántos son? Ahí está también ahí el. ¿Cuántos son los boletos? Hay cinco. Ok. Cinco. O cuatro. Bueno, no sé, entre cuatro y cinco. Pero dígame usted. Vos de Ultratumba, pongo una pregunta también ahí. La primerita, vamos a tirar ahorita. Pero primero quiero ver compartiendo yo la transmisión, porque veo que no están compartiendo la transmisión, ¿okay? Correcto. Vamos entonces con la primera pregunta. Van a entrar al concurso todos los que la compartan ahorita, okay, y okay, el que comente primero. El primero que conteste se gana un premio. Otra pregunta el otro. No, pero el que conteste, vamos a ver si compartió, si no, pues. Ah, que nos mande el kit de pantalla. El primerito que comente la pregunta, ese es el que va a ganar. Sí, el que está pendiente ahí ahorita, ¿verdad? Sí, okay, pero un bono. Estamos ahí pendientes con el teléfono, correcto, un bono. ¿De cuál es la pregunta? ¿De cuánto es el bono? De 300 lempiras. Cha, 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 cha. Aquí los tengo. Pendientes porque ahí va, pues entonces. Aquí los tengo, ok, vamos a ver. Bien. Tiene que mencionarme. Ajá. Legalmente, ¿verdad? 5 ingredientes obligatorios del tamal. Ok, puta, bueno, que son ingredientes que compra en supermercado Ocotepeque. Sí, vamos a ver. Pero el que diga pasas no gana. Cinco, vamos a ver. Cinco, vamos a ver. Los que digan pasas, los que digan aceitunas. Pendientes, Jairo, pendientes. Yo les puedo decir, pero los ingredientes que tiene este pollo. ¿Va? Cinco ingredientes, vamos a ver. Vaya, cinco ingredientes que tiene el tamal. Los más esenciales pueden ser, ¿va? Que usted los compre en Super Ocotepeque. A ver. A ver, que se lleve el primer bono. A ver. Tiene que mencionar Juan cinco, Fernando por lo menos. Cinco. Ah, uno, sí. Cinco. No, tiene que ser las cinco de un solo. No, arroz, aceituna, papa, pollo, chicharrón. Ahí está. Fernando Laine. Ahí está. Vamos arroz, a ver ahí. Daniel. Aceituna, papa, pollo y chicharo. No, ahí está Juan Fernando Laines. Pues sí, Juan Fernando Laines. Primero. Pero él lo puso una. Primero. No, él puso una, pero después puso las otras. Ahí están. Ahí está completo. Ok, Juan Fernando Laines. Vamos con Josué. Le vamos a dar un número. Espérame, le voy a dar un número.
para que escriba al WhatsApp para hacer la entrega del bono. Excelente. Que lo apunte Juan Fernando Lainez. Ahorita se lo va a llevar, ¿y aquí anda? Es el 96-66-40-24. Repito. ¿Ese número? Sí, 96-66-40-24. ¿Ah? Pueden anclarlo ahí también para que quede. Ahí lo puedes poner en el traductor, pon Ultratumba. 96-66-40-24. Ese es el número. Mande mensaje a Juan Fernando Lainez. Usted se ganó el primer bono de consumo del Super Ocotepeque. Vamos a ver otra pregunta. Vamos con Josué. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Josué. Una buena pregunta, una buena pregunta, una buena pregunta. Ah, esa es buena. ¿Cuál es el evento? Ah, los que vamos a tener ahí con el Super. Ah, no me acuerdo. Bueno, voy a ser yo, ¿te acuerdas? Ok, yo dije... No me vale porque yo no me acuerdo. Bueno, por mientras pensás, y Jefferson también, quiero que me digan dónde será, cuáles son las fechas de los sorteos anuales de Super Ocotepeque, que yo lo mencioné aquí en el programa, y que vamos a estar en algunas partes del país. Son dos fechas. ¿Qué fechas son el sorteo anual de Super Ocotepeque? Ahí fue buena la pregunta porque van a retroceder el en vivo ahorita y... Ok, vamos a ver entonces, vamos a ver entonces. La pregunta es entonces, sí. ¿Qué evento? ¿Qué fechas se llevan a cabo los dos? ¿Qué fechas? Los dos sorteos anuales de Super Ocotepeque, que ya se vienen ya casi. Que ya se vienen. Casi. Vamos a ver, si estuvieron atentos, uno va a ser aquí y otro va a ser afuera y ya me acordé. Sí, claro que sí, ya me acordé. Bueno, ahí están todavía con las aceitunas, ahí perdieron. Es que lo están viendo retrasados, creo. Ok, mira, ya me dije por acá, el ganador va del primer bono, dice, hablo por el bono de consumo rifado por Volando Lengua. A ver, me pone el nombre ahí, caballero, o a Juan Lainez, sí, ahí está. Ok, Juan, al terminar el programa le hacemos ahí, porque este es el teléfono para poderle escribir. Para hacerle, puso el sábado 9 en Puerto Cortés, ¿es cierto, Roy? ¿Dónde está? ¿Alguien lo puso ahí, Daniel Zelaya? Sí, pero no lo veo. Vamos a ver, que vamos tienes a ver, que ponerlos el chat en vivo, ¿no? Para que te salgan los... Daniel Celé, el sábado 9, el sábado es 9, sí, en Puerto Cortés. Sábado Puerto Cortés, ¿cuándo es en progreso? Vamos a ver. No, pero se lo voy a regalar porque dijo, va, es el 9. Este sábado estamos en Puerto Cortés, sí. Anotemos ahí, anotemos ahí. Daniel Celaya se ganó el bono, hay que ser consciente. Daniel Celaya se ganó el bono. Ahí que escribe al WhatsApp. Y les quiero decir que este sábado estamos en Puerto Cortés y el próximo sábado en el progreso es el sorteo anual de Super Ocotepeque, que es parte de mi casa. Así que pueden hacerlo, pueden escribirme al 96-66-40-24, ¿verdad? 96-66-40-24. Ahí me pueden escribir y póngame el nombre, lo que se ganó. Ok, vamos, Josué, entonces con tu pregunta, pues. Ok, aparte del 25, o sea, hay una dentro de la historia de la humanidad. De la Navidad. Ah. ¿Qué celebraban otras naciones el 25 de diciembre? Que por eso se puso esa fecha en la Iglesia Católica, ¿verdad? Esa fecha, pero algo se celebraba el 25. El 25. A alguien se le celebraba. Entonces, a ver quién ahí que lo ponga. Okay. A ver qué se celebraba. Pueden googlearlo. Pero está pijada la pregunta, vamos. Sí, hombre. No va. Como que me diga que cómo se llamaba mi tatarabuela. Fuck. Vamos a ver, vamos a ver. No, vamos sí, a ver, vuelva a preguntar ahí. ¿Cuál es la pregunta? Es que el nacimiento de Jesús lo pusieron, ¿verdad?, en esa fecha. El 24. La Iglesia Católica, ¿verdad? Dato curioso, ¿verdad? Pero se celebraba algo antes de, ¿verdad?, que ya las culturas paganas, ¿verdad?, okay, tenían en ese día. Pero el nacimiento de Jesús, dice Isaac Paz. Es que se pusieron, ¿verdad?, pero antes de celebraban ahí culturas paganas. Entonces no es nacimiento de Jesús. No, o sea, ese le pusieron. Pero ¿y había la natividad del niño Jesús? Tampoco. No, es lo mismo, no. Ok, entonces no. Hay algo. ¿Qué se celebra qué? Que se celebra el 25 de diciembre, pero en otras culturas, en las culturas así paganas, ¿verdad? Que tenían ese... Ajá. Que por eso se puso el nacimiento. Eso está fácil. Ok. Por un bono de... Vamos a ver, ¿por un bono de cuánto, Roy? ¿Ah? ¿Por cuánto es el bono? 300 lempiras. Saludos al trío de Honduras Pro. Consumo. Saludos, saludos ahí también para todos los que están escuchándome por ahí. Ok, todo. Es hey, fíjate que todo el mundo está entendiendo lo de la forma de que se celebraba, ¿verdad? Sí, pero es que aquí... Pero todo el mundo le dice el nacimiento del niño Jesús. Correcto, pero vamos, ya que nadie respondió, la vamos a tirar para el baúl y hacemos otra, ¿verdad? Sí, pero diga qué es, qué era. Espérate, vamos a ver. No, todavía nadie va. Es el solsticio de verano. Del invierno, perdón. Oíme, le celebraban hubieras al dios... Hubieras preguntado mejor cuándo se inventó la penicilina. Le celebraban al dios del sol. Oigo, me da que hubieras preguntado mejor cuándo nacieron los mayas, ¿no? Es que aquí, sí, aquí te reís, aquí te culturizás también. A ver, Jefferson, pasó al baúl, pasó en otra. Ajá. La pregunta. Mira, una pregunta como tal,
No tengo. Pero sí me gustaría tal vez que tal vez en los comentarios alguien pusiera ahí como que una pasada que haya tenido en una Navidad, pues. Ah, y la que tenga ponga... más like, pues le podemos dar el... No, pero... primero que ponga su pasada, una pasada... Sí, porque que, el tiempo es por una pasada tiempo, chistosa que le haya la... pasado a alguien ahí sí. en Navidad, valga la redundancia. Sí, una pasada. Una sí. pasada, algo gracioso mentado, que le haya pasado en Navidad. El mentado Trágame Tierra, ¿va? Ajá, el que Trágame que Tierra, llama, sí. Que llama, que mire. El primero que la ponga ahí... Se me fue la ropa interior y que llegué y que no... Ella es que andaba en otra una vez, tirando cachiflines... Fíjate que yo te voy a contar una pasada de eso. No voy a decir nombres, ¿va? Pero tengo una tía que le compraba cachiflines a los niños, a los hijos de ella. Y en plena Navidad un cachiflín se le metió en el pantalón. No, hombre. Y ese tipo pasó con las patas arriba en su cama, ¿vo? El mero 24-31. Oíme, le raspó el mangulillo lancho. ¿Sabes que yo con era eso? Era peligroso. Y eso derrite, le quedó pegado. Yo creo. ¿Sabes que con esos cachiflines yo quedé traumado, loco? No sé si ustedes también lo hacían, ¿verdad? Que tal vez el siguiente día después, ustedes ahí en la calle, no sé, buscaban puentes o algo así. Ajá. Yo una vez me encontré un cachiflín, loco. Ah. Un cachiflín estaba entero, ¿va? Entonces vengo yo y digo, ah, me lo, ya lo voy a reventar, va, pijudo, va. Creo que fue de la vez con la que yo me traumé con los cachiflines. Pues vienen aleros a prenderlo ahí, le digo, lo voy a tirarle, que yo fanático de reventar cohetes, ¿verdad? Y en lo que estoy esperando, va, que empiece ahí el silbidito para que salga para arriba. Revienta, explotó, va. Loco. Me reventó cierto. En la mano, loco. Ay, cachifín. Quedé curado y no lo volví a utilizar. Ajá, como ya alguien puso ahí alguna pasada. Okay, dice, a ver, dice, bueno, Juan Fernando Laíde dice, pasada esos tamales que solo son puro hueso y cartílago. David Vanegas, se celebra el nacimiento espíritu de pollo de Mitra, dije, pero es que allá no va. Carly Castellano Bonilla, qué pex con la gente que no quita las luces todo el año. Ey, solo no las prende. ¿Va? Eso es cierto. Eso es cierto. Es de muy de Aragán, va. Daniel Zelaya, que tu ex llegue a tu casa y que saludar a tu mamá. Es verdad. Eso es yuca, va. Eso es macaneado. Sí, eso es macaneado. Y la mamá todavía lo defiende, o la defiende. Josué, pasame unas alitas, man, dice Carly Castellano. Saludos para Carly. Carly tenía un programa que se llamaba La Cachuda en esta noche show. Ah, La Cachuda. Sí, es buena para el diente. Sí, buena para el diente. Es buena. Ah, ok. Saluditos entonces para... Para Carly, entonces. ¿Por qué está pidiendo las alitas? ¿No? Ah, me imagino yo. Óigame, quiero decirles que este viernes 8 de diciembre es la inauguración de la vía navideña en el Museo Ferroviario. Este viernes. Y está tentativo, este viernes. ¿Verdad? Que podamos estar, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo humanamente posible. Para poder estar ahí. Será la vía navideña que el abogado Alexander López Orellana, alcalde municipal del Progreso, estará haciendo para todos los progreseños, valga la redundancia de palabra. Será ahí en el Museo Ferroviario. Habrá una recreovía desde las 4 de la tarde a las 6. A las 6 llega el alcalde, mire, papá, a hacer el conteo regresivo para encender de luces. Ahí se pone bonito toda la Hacen temporada. Hacen un buen show. Antes te miraba yo ahí decorando. ¿Era buen decorador? Sí. Era buen decorador. Como unas dos cuadras. Al Cachofa también era buen decorador. ¿No? Pero al Cachofa es que, le gusta más el micrófono. Es que sí, me imagino. Está animando. Así que no se lo pierdan. Viernes 8 de diciembre, ahí en el Museo Ferroviario, en la vía navideña de la ciudad del Progreso y Oro, que hace la Corporación del Progreso. Hasta en eso se adelantaron las otras ciudades porque siempre lo hacen la segunda semana. Sí, ok. Vamos Escuchen a ver. Esta pasada. Ajá. También es de Juan Fernando Laínez. Dice, pasada es cuando tus dos enamoradas quieren llegar a la cena navideña. Y sí tiene valor de dar esos comentarios, sí. Este muchacho. Imagínate, qué valor. Dice David Vanegas, pasada cuando estabas pequeño, que después que te reventaba un cohete en la mano, te agarraba fajado tu mamá. No es pájaro. ¿Alguna vez ustedes cuando le reventó algún cohete se echaron pasta? No sé, ¿para qué función tenía la pasta? Sí, me echaban, la pasta era para todo. La pasta dental, ¿va? Se echaban a uno para todo. Te echaban también cofal. El cofal cuando todo el le tomó tu... Hasta, ¿sabes qué me echaron a mí una vez? Ese que venden en la farmacia, un cuento de gallina. Gallina de cacao, ¿cómo es que le llaman? Manteca de cacao, ¿eh? Manteca de cacao. Ah, ¿para qué era la gallina, hombre? Ese es inventado. Manteca de cacao. Qué pexi. Manteca de cacao es lo que me daban a mí. Manteca ahí. De cacao. Ah, sí, es buena para las quemaduras. La quemadura, sí. Uh-huh. Ok, entonces, ¿a quién se le da el premio ahí, mi estimado Jefferson? No, bueno, ahí el que comentó primero puede ser también, ¿verdad? ¿Quién es? Daniel Zelaya, el que puso cuando tu ex llega a tu casa, dice a saludar a tu familia, a tu mamá. Sí, es el primero que está ahí también. Bueno, que escriba entonces al WhatsApp. Okay, que escriba al WhatsApp, pero no que haya ganado ya, ¿verdad? No sé, ¿ya ganó Daniel Zelaya? No. ¿Ha ganado él? No ha ganado Daniel Zelaya. Ah, bueno. Ok, 96-66-40-24. Solo WhatsApp.
No, es que aunque llamen, ya está bloqueado ese número. Mira que no se ha apagado la línea. Sí, 96-66-40-24. Sin pena y sin cofato. Solo manden WhatsApp, por favor. Pongan el nombre. Con el nombre vamos a detectar, porque queda la grabación también del programa. Vamos a detectar qué fue lo que se ganó. Oye, mira, de querer llevar a la chavala a la cena navideña, pero no puede porque va a estar con su esposo. Ah, eso es macaneado. Es más, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a dejar los boletos aquí en que lo vengan a reclamar aquí, Sí, pero que nos escriban para siempre. Para que de Pajo también venga y eche unas alitas, ¿verdad? También, que no venga de puro gusto. Aquí los vamos a dejar, los boletos, pero tienen que escribirnos al WhatsApp para dejar los nombres cabalitos acá. Sí, aquí le vamos a dar en recepción con Araceli. Se Paz. Trae su cédula o su partida y aquí se lo entregan. ¿Verdad? Aquí le entrega ahí. Ok, entonces, falta tu pregunta. Nunca regalaste nada. Oíme, ¿cómo vuela lengua uno a cabo? ¿Ah? ¿Cómo vuela lengua uno a cabo? Sí, dice... En un ratito ya nos vamos a echar la hora ya. Dije, David Vanegas se la fumó verde, rollo aire. Dije, ¿qué diablos tiene que ver el cacao con la gallina? Sí, es que... Vos metete al dembow, loco. Eso sí es cierto, o sea, papá. Métete al flow, vos. Ok, saludos para mi amiga Jenny Salinas, que nos está viendo también la transmisión a esta hora. Gracias a los que siguen la página de Honduras Pro y de Volando Lengua. Denle like, comparta y sea parte de nuestro programa. Bueno, lastimosamente... Javier, ¿todavía hay un boleto o no? Sí, hay boleto. Diga. Porque Javier ha sido una pregunta acá y apreciando que no está, pero hay que tomarlo en cuenta. Dice, los tres nombres de los Reyes Magos. Los tres nombres de los Reyes Magos. El primero. Pero que no haya ganado. Que no haya ganado, pero no haya el primero ganado. Que comente. Denme la oportunidad a los que, por favor, no han participado. Dale chance ahí. El primero favor, que me dé los favor, nombres gente, de los Reyes Magos. Por favor, que nos regalen corazoncitos ahí también. Regalen Rodin. Corazones, cierto. Regalen corazoncitos ahí, hombre. Solo hay un ganador hasta el momento, ahí, entonces. El dedo no se le va a fracturar por dar un corazón y compartir. ¿Ah? El dedo no se le va a fracturar por dar un corazón. Sí, 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 tengo que compartir. No sean así, hombre. Allá los voy a ver. No van a tener perdón de Dios. Baltasar, Melchor y Gaspar. Norma Beatriz Irías. Número de WhatsApp. Fue la primera, 96-66-40-24, Norma, escriba ese WhatsApp para que podamos dejarle el bono acá. Y lo puede, tienen estos bonos, tienen duración de un mes. Un mes. Hay chance. Para que vayan a reclamarlo. Gracias por esos corazones, gracias por los corazones. Claro que sí. Excelente. Es que es por mí que lo mandaron los corazones. Siempre cuando sale la toma cerrada para donde Roy empiezan a caer un montón de corazones, sí, yo me estoy fijando. Ahí va. Ya querés que me cachimben. Norma Beatriz Iría fue la primera, ¿verdad? Que comentó, ¿verdad? Ok. Malhechor. No, hombre. Melchor. Baltasar. Así es. Ok, tengo por acá algunos mensajes. A ver. Ah, pero mira que Melissa puso Melchor. Puso Melchor. Ok, Daniel Celaya, ganador del segundo bono de Super Cotepeque. Gané dos veces, el de la fecha y el de la pasada de Navidad. Entonces no. Ahí no, solo tiene que ser uno. Sí, no, ahí no. Bueno, no nos queda uno nada. Entonces. Porque no solamente yo, aunque yo se lo dé, no se lo va a ejecutar el Super. Sí, tiene que ser uno por persona. Sí, por persona. Entonces, ni modo, pero bueno, tocó, ¿verdad? Aquí tenemos bueno, pues mira qué gente también. Honesta la que nos ve, ¿verdad? Mira. Qué buena gente, sí. Ahí está entonces. ¿Cuántos quedan ahí, para Roy? Todos ahí, por la gente que está conectada con nosotros a través de ahí. ¿Cuántos bonos quedan? ¿Ah? ¿Uno? Sí, sí porque... vamos con más. Otra pregunta, mi estimado. Ahí te pusieron, bájame el chor, decía. Bájame el chor. Uy, ya miré a Arlene. Yo no opino ahí ya. Ya miré a Arlene y yo haciéndole como el exorcista. Yo ahí no opino. Dice un comentario. Yo me blindo. Yo no voy a participar, pero la pasada más grande que tenemos es que te den tamales recalentados hasta el 31. No, fíjate si eso duran hasta en enero no, también. Oíme lo recalentado, po. No, un oíme, punto donde ya pasan los tamales el 24... Y no es mentira, te tienen toda la semana todavía. Bo. Desayuno, no cocinar, almuerzo, ¿va? Cena. Viera mis hipotes, man. No le gusta. Pero es lo que hay. Yo fíjate que soy más de sándwiches. Así ¿qué día cae el 24 este año y 31? Que es el mismo día. Es un sábado, creo. Entonces, el 24 o 25. Se fueron chuco entonces para el día feriado. Toca el lunes chambear. Toca el lunes chambear. Trabajar. Sí. No, búsqueme ahí.
El domingo sería cae 24. 25. Cae domingo 24 y lunes 25, ah, papá. Sí. Es fin de semana de reventón, papá. Es cierto. Entonces, y los que trabajamos los sábados, ¿será que nos dan el sábado? Se los van a dar, tienen que dárselos. Será primeramente Dios, para el pueblo. Sí, ojalá esté viendo mi jefe esto. Domingo cae, bueno. Por lo menos van a tener el lunes feriado. El tema es de que si les hubiera agarrado un sábado. Ajá, correcto. Ya agarras el feriado. Lo dobla. Pues toca, va. Bueno, ya estamos llegando a las partes finales del programa. ¿Hicieron la pregunta? Última pregunta. Hágala pues. Yo la hago. Sí, usted, sí, la vamos a dar el privilegio. Bueno, quiero que me diga alguien en este momento, así de volada, el primerito que comente, oiga bien, el primerito que comente los tres nombres de los caballeros que nos acompañan hoy ahí enfrente de este estrado. Vamos a ver. Ay, qué bonito. Ok, a ver, los nombres de nosotros. Yo pensé que iba a ir otra vez los tres reyes magos. No, los tres nombres, vamos a ver. Entonces nosotros seríamos los tres reyes vagos. Ellos los tres reyes vagos. Ah, no, es que no puedo decir. Maíz, pollo y consomé ponen ahí. Está yendo el día primero. Ahora te voy a decir una cosa. Maíz, pollo y consomé pusieron. Concentrado. Yo voy a consomé. Ya está. ¿Ya puso quién? Vamos a ver quién puso. Roy Josué y Jefferson. Isaac Paz. Roy Josué y Jefferson. Ok, bueno, ahí está Isaac Paz. Ay, mira, Karen Luján con todo y apellido. Okay. No lo veo. Yo quiero agradecer a todos los compañeros y excompañeros de mi trabajo que están viendo la transmisión, ¿verdad? Un saludo a todos ustedes. Todavía no podemos ir del nombre de donde trabajo porque le vamos a pedir publicidad. Sí. Oye lo que dije a David Leiva, que ahora sale en Facebook David Vanega. Bom, bom, boy. Son letal, papá. Mira, vemos ojo. Ya dando a trabar. Es más fácil caer en las drogas que caer en la jeta, dije, jodido. Sí, muchacho. Saludos para David, hombre. Saludado a David Leiva. Bien, mi gente, vamos a despedirnos entonces. Bueno, se primer comentario. Nos fue. Deja la lista, se nos están. Se nos fue rápido el tiempo. Okay, así gracias, que vamos con Roy primero, entonces. Vamos a ver, Roy. Bueno, nos vamos entonces. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, hoy estuvimos aquí en Spot Beer Garden. Deliciosas las alitas, la comida. Cuando ustedes vengan a disfrutar, vengan a pasarla bien. Va a estar de miedo. La va a pasar súper bien, un ambiente bastante agradable. Está la cervecita, los mojitos, todos los cócteles, el ron, cerveza. Ahí vamos a compartir en la página nosotros un video de ellos aquí también. Para que ustedes disfruten de lo que aquí pueden encontrar. Saludos para Araceli Paz por todo. Muchas gracias, de igual Araceli, forma, a usted le invitamos también para que nos pueda acompañar en otros programas más de Volando Lengua en este nuevo formato. Faltó Javier Herrera hasta San Pedro Sula. Le saludamos y vamos, esperamos que pueda estar con nosotros en la próxima. Vamos, Jeff. Vamos, Jeff. Alfredo, vamos, Jefferson. Vamos. Nos vamos entonces. Bueno, entonces nos vamos. Gracias a todos los que nos están viendo. Saludos a todos. Pueden venir a este lugar. Ya vamos a estar avisando dónde vamos a hacer el próximo en vivo para que también nos pueda estar viendo desde aquí o nos pueda estar viendo desde su casa. Ayúdenos a compartir en este nuevo proyecto, ¿verdad? En este nuevo formato de proyecto que tenemos. Sí les agradeceríamos que nos compartiera, que nos diera like, que esté pendiente de nuestras redes. Ya pronto va a estar el TikTok habilitado con los clips de esto. Y gracias a todos los que están apoyando este proyecto. No, pues siempre queriendo darle las gracias, ¿verdad? A todas las personas que se conectaron para poder estar con nosotros. Igual a las personas que vinieron aquí y nos hicieron compañía también, ¿verdad? Darle las gracias. Y pues nada, esto fue todo. Esperamos que les haya gustado, ¿verdad? Y esperamos que siempre nos sigan apoyando y pues compartan la página y siempre estén con nosotros comentando. Porque esto no se trata solo de volar lengua a nosotros, sino para compartir con ustedes también. Y ustedes vuelen también. Así es, nos vamos entonces. Dios les bendiga. Esto fue entonces... Volando lengua. Así es. Saluditos.